Mi nombre es Carmen Palacios, soy orgullosamente santanense y radico en Hermosillo, Sonora. Mi cargo es directora de comunicación y difusión en Unión Ganadera Regional de Sonora y soy titular de la Comisión de Mujeres Industriales en Canacintra, Hermosillo. Hoy fue mi primera reunión en PEP y la verdad estoy encantada por todo el trabajo que hacen, no solamente a nivel local, a nivel nacional e internacional. El hecho de que alguien se decida a trabajar por el bien común es algo verdaderamente increíble, que ya está en peligro de extinción. Me invitó Verónica Díaz, yo tengo más de 30 años trabajando en el tema de altruismo y la verdad me encantó la invitación, la posibilidad de hacer una mejoría, de ser y de hacer la diferencia en el estado, en el país o por donde camines, eso la verdad me parece increíble. Ya firmamos un convenio, estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a caminar lo que se tenga que caminar para lograr cambiar las cosas en nuestro estado. Pues muy agradecida, que Dios bendiga su vida eternamente, que multiplique cada una de su cadena de bondades. Y voy a parafrasear siempre a la Madre Teresa de Calcuta, porque el trabajo que el Dr. Arnold y las personas que están aquí en PEP hacen es maravilloso. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Una muy bonito evento aquí, el Día Nacional e Internacional de PEP, porque ahora los servicios que proveemos no reconocen fronteras. Las necesidades del mundo son los que básicamente trabajo, educación, comer y tener una vida abundante. ¿Y cómo se hace eso? Más por el enganche de sudor. Y ahora vimos testimoniales y reportes de Ghana, de Camerún, de Nigeria, esos países, México, de donde están haciendo este tipo de trabajo con muy bajos recursos, pero muy buena obra. Pero qué bonita la cultura que vimos ahora, la música, todo se aprecia porque somos parte de un mundo global y tenemos que respetar las costumbres, las religiones y los quereres y deseos de cada ser humano. Entonces, esta fue una celebración que hacemos anualmente para traer enfrente de nuestras comunidades rurales de PEP y nuestras mesas directivas.